Compañeros graduados, familiares, amigos y todos quienes hoy nos honran con su presencia. Es un honor para mí dirigirme a ustedes como representante de todos quienes nos estamos graduando en esta ceremonia de investidura. Este día, sin duda alguna, es uno de los más felices y esperados, en el que culmina una etapa de formación académica con éxito. Gracias al compromiso, entrega y dedicación, hemos podido superar los retos de índole personal, académico y también años de pandemia que trajeron pena para muchos y cambios radicales en nuestra forma de vida y de aprendizaje. No ha sido un camino fácil, pero lo hemos logrado. Como expresó Christian Larson, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. La Escuela Politécnica Nacional nos abrió sus puertas y la experiencia vivida a lo largo de estos años ha sido única, llena de exigencias y desempeño. Muchos son los momentos que hoy recordamos con cariño y nos robaron más de una alegría. Otros que pasaron inadvertidos y tantos más los que nos hicieron pasar preocupaciones e incertidumbres. Estas aulas fueron testigos de la incansable labor de nuestros profesores que nos transmitieron su experiencia y conocimiento, guiados por su vocación de docente, a quienes extiendo mi felicitación y gratitud por su ardua labor. Hemos aprendido el valor de la excelencia y el trabajo en equipo, porque solos podemos llegar rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. La convivencia diaria con nuestros compañeros ha sido una experiencia de crecimiento mutuo y aprendizaje. Gratitud infinita con cada compañero que nos ayudó, nos aportó y nos motivó. Por cada amigo que nos enseñó el significado de la palabra amistad. Todas estas experiencias están grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo no expresar nuestro profundo agradecimiento a padres, parejas, familiares, amigos, por el apoyo moral, cariño y por ser nuestros aliados durante este tiempo? Y a título personal, a mi familia y especialmente a mi madre, mi padre y mi hermana. Porque una palabra de aliento, un abrazo, me hacían sentir que no estoy sola y que tengo las fuerzas necesarias para sobreponerme a las adversidades. Gracias por cobijarme con su amor, por inculcarme valores y por ser mi pilar inquebrantable. Hoy cerramos una página de nuestras vidas e iniciamos una nueva etapa como profesionales, con mayores retos, responsabilidades y objetivos por cumplir. Para esto, nuestra alma mater, la Escuela Politécnica Nacional, nos ha brindado las herramientas y conocimiento técnico necesario para ir por nuestros sueños y construir un mejor porvenir. Compañeros ingenieros, los animo a dejar una huella en la sociedad, como personas que sean comprometidas con su labor, que actúen desde el corazón y que la ética sea el principio inquebrantable que rija su actuar. Seamos referentes como ciudadanos íntegros y altamente competentes, dignos representantes de esta centenaria casa de estudios. No perdamos nuestra calidad humana. No duden en tender una mano amiga a quien lo necesite y mantener un corazón humilde. Compañeros graduados, confíen en ustedes, en su instinto. Mi más sincera felicitación y el mejor de los éxitos. Señoras y señores. Escuela Politécnica Nacional. La ciencia al servicio de la humanidad.